Buenos días tengan todos ustedes. Antes de dar inicio con este evento, y con todo respeto me permitiré solicitar a ustedes lo siguiente. Mantener una sana distancia y cubrebocas en todo momento. Mantener sus teléfonos celulares en modo silencio. Quien necesite atender una llamada, agradeceríamos sea en el exterior del recinto. Es importante hacer de su conocimiento las medidas de seguridad. En caso de alguna eventualidad, el punto de reunión es la zona de la explanada y el área verde saliendo por la entrada principal de este recinto y las puertas de cristal a su lado izquierdo. Informarles que este es un espacio libre de humo. Para quienes lo deseen, pueden utilizar el exterior para ello. Por último, recomendarles salir de manera ordenada siguiendo las recomendaciones generales. No corro, no grito, no empujo. Dando continuidad con el evento, daremos inicio presentando a los miembros del presidio que nos acompañan. Contador público, Leoncio Morán Sánchez, candidato a la gubernatura de Colima por el partido Movimiento Ciudadano. Señora Azucena López Legorreta. Licenciada Patricia Alcaraz Pulido. Profesor Federico Rangel Lozano. Por parte de la delegación CEMIC, el licenciado Carlos Ignacio Maldonado, presidente de CEMIC Colima. Ingeniero Pedro Villa Godínez, presidente del Comité Consultivo. Arquitecta Ana Magdalena Ruiz Ramos, vicepresidenta de Mujeres Empresarias. Dando continuidad con el programa, cedemos el uso de la voz al licenciado Carlos Maldonado Orozco, quien tiene 5 minutos para su intervención. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la Casa de los Constructores Formales del Estado de Colima, Locho. Bienvenidos, Pati, bienvenidos, profesor Azucena. ¿Por qué formales? Porque aquí pagamos impuestos, aquí trabajamos en conjunto, lo hacemos con la gente de Colima, nos capacitamos constantemente y eso ha hecho que la CEMI sea y deba ser reconocida como la Casa de los Constructores Formales de México y de Colima. Apenas ayer estábamos en nuestro Consejo Nacional, que por cierto, aprovecho para mandarles un saludo de parte de nuestro nuevo presidente nacional, el ingeniero Francisco Solares, les mandó un saludo a todos ustedes. Por los temas de la pandemia, no fue posible realizar un evento mucho más abierto que nos permitiera participar a todos, pero bueno, reciban a través de mi persona un saludo de nuestro nuevo presidente nacional. Ayer en Tamaulipas y antier teníamos la posibilidad de conversar y definir una estrategia hacia adelante para nuestra Cámara. Han sido 8 tiempos difíciles para nuestra industria. Venimos de 2 años con un decrecimiento de cerca del 50% de la inversión en obra pública en el Estado, pero también de una concentración en proyectos que se han llamado estratégicos o los han llamado estratégicos en el sureste del país. Esa condición ha lastimado no solamente a quienes sino también, en el caso de Colima, a los más de 10,000 trabajadores que tenemos afiliados al IMSS, las empresas constructoras colimenses. Nos acompaña también, y le quiero agradecer a mi amigo Jorge Luis de la CTM, que por allá está, Jorge,
gracias por acompañarnos. Hemos hecho una comunión y equipo con los sindicatos porque solo así podemos entender el desarrollo de México y de Colima trabajando todos en conjunto. Han venido históricamente a querernos robar el trabajo a los colimenses, empresas de fuera, y algunos gobernantes se han prestado para generarles condiciones que favorezcan a esas empresas. Aquí no venimos a pedir, ni le pediríamos a ningún gobernante ni ningún funcionario, nada más que piso parejo. Que sea la competitividad de nuestras empresas la que permita que ustedes, cuando lleguen a los gobiernos, decidan qué empresa o qué empresas van a realizar los proyectos. Por eso hoy más que nunca hemos hecho un equipo muy cercano, gracias Jorge por esa oportunidad, en la que estamos de manera frontal exigiendo esas condiciones de piso parejo, porque también a nuestros compañeros de la CTM les ha pasado que vengan empresas de fuera a construir y se les pelen sin pagar. En cambio aquí, pues todos nos conocemos, sabemos dónde están nuestras empresas y nos encontramos en el día a día. Hoy contamos en la CEMIC con el Instituto de Capacitación más grande de Latinoamérica. Eso habla del compromiso que tenemos no solamente con la competitividad de nuestras empresas, sino con el desarrollo de nuestros colaboradores. Hemos llevado de diplomados a licenciaturas y ahora hasta maestrías, elevando la competitividad de todos los que trabajamos en esta gran industria. Una industria que es la única que trastoca 22 subsectores. Cuando nos cae dinero a los constructores, al otro día el dinero está corriendo en la calle Madero, porque baja el dinero a una estructura muy ágil en donde el peón, el oficial albañil, el carpintero, el fontanero y toda la cadena de proveeduría, más nosotros los industriales de la construcción, pues hacemos que fluya el recurso. Por eso no entendemos que haya actualmente una visión de Estado, hablando de la Federación, en la que nos han venido a competir de manera desleal, construyendo con el Ejército. Esa es una condición que desde esta Cámara no vamos a permitir, porque somos nosotros los que nos hemos preparado, los que hemos invertido, los que hemos apostado por nuestro personal, por nuestras empresas y por nuestro Estado y nuestro país, y que hoy, con estas nuevas prácticas, nos vengan a desplazar, no es a los que estamos aquí sentados, es a los más de 10,000 trabajadores y sus familias que representamos. Ese es el diagnóstico, a grosso modo, de lo que hoy vivimos en esta industria. Sin embargo, esta Cámara sigue fuerte y unida. El año pasado, a pesar de la pandemia, logramos tener uno de los mejores números en la historia de esta Cámara como institución. Y lo hicimos porque todos, en vez de hacernos un paso para atrás en la pandemia, en vez de comprimirnos, capacitamos a nuestro personal. El ISIC dio uno de sus mejores años, de los mejores resultados que hemos tenido en Cámara. Entonces, pues aquí estamos, Locho, Pati, Azucena, profesor, aquí estamos quienes representamos al sector construcción en el Estado, quienes queremos que salgan adelante nuestros trabajadores y sus familias, y estamos aquí dándoles la bienvenida para escucharlos, para saber cuál es el plan de gobierno, para entender cómo vamos a potenciar nuestras capacidades y cómo vamos a ser equipo para desarrollar este Estado. Y la gran ventaja que tenemos es que conocemos a cada uno de los aspirantes a la gobernatura. Sabemos sus trayectorias, sus historias, lo que han hecho y lo que no han hecho. En esta Cámara, así de fuerte como la ves, así de unida, en esta Cámara vamos y estamos decididos a apoyar a aquel candidato que represente una posibilidad de generar mejores condiciones para que se desarrollen nuestras empresas, nuestros trabajadores y desde luego con eso crezca el Estado de Colima y a su vez México. Muchas gracias y bienvenidos. Buenos días. Gracias al licenciado. Gracias al licenciado por su intervención. Damos continuidad con la participación del candidato. Sí.
Sí, buen día a todas, a todos. Quiero saludar a la arquitecta Ana Magdalena Ruiz por estar aquí esta mañana, al ingeniero Pedro Villa, a Patti Alcaraz, al maestro Federico Rangel, a mi esposa Azucena y obviamente a ti, Carlos, por esta oportunidad de poderme comunicar. Me voy a pasar acá adelante con quien ustedes, con quien tú representas y con quien forma parte importante del desarrollo económico, pues, del estado de Colima, porque muchos de ustedes, creo que casi todos, trabajan en todo el estado de Colima. Como lo comentabas, hoy hay enormes retos, no solamente a nivel local, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel federal. El escenario que nos toca a todos convivir es un escenario complicado, difícil, donde desde el gobierno federal, lejos de motivar la inversión privada, de generar condiciones de confianza para que quienes aquí trabajamos en el país, en Colima, pues podamos desarrollar nuestras empresas, crecer, parece que hay una lógica federal, pues hacer todo lo contrario. Hoy todos ustedes, ante la política pública del gobierno federal, pues son prácticamente delincuentes o neoliberales. Todos los que generamos un empleo. Así es muy complicado trabajar y generar condiciones de confianza, no solamente para desarrollarnos los que aquí estamos, sino también para que vengan inversiones a nuestro país. Es el escenario federal, donde la política pública es premiar a quien no trabaja y castigar a quien genera impuestos y a quien genera empleo. A nivel local el escenario es otro, pero no menos complicado. La condición que me va a tocar a mi llegada al gobierno del estado, como gobernador del estado, la condición económica, es una condición la más complicada en la historia de este estado. Hay una deuda importante en muchísimos rubros. Esa es la realidad. Desde ese punto de vista no sería nada motivante ir en busca del estado. La condición social está también demasiado caliente. La clase política y lo que huele a política está totalmente desprestigiado. Hoy la condición de salud, igualmente la condición económica de las familias, es un escenario complicado, pero por eso estoy aquí. Por eso decidí nuevamente participar. Por eso hace 20 años decidí empezar a construir un proyecto que hoy nos pone en la antesala de lograr un cambio de fondo para el estado de Colima. Hace 20 años en esta misma cámara, aquí en esta misma cámara, por ahí tengo las fotos, nomás estaba volteado, el templete estaba de aquel lado, Carlos. Estabas también, Carlos, tú aquí en esa ocasión, Carlos papá. Aquí me designaron candidato a alcalde de Colima, hace casi 20 años. Mira, hasta se me enchina la piel. ¿Quién iba a decir que hoy, después de 20 años, iba a estar aquí con ustedes a pocas semanas de ser gobernador del estado? En este lugar, que para mí es emblemático, que para mí forma parte de mi historia, en esa ocasión, recuerdo, en esa convención, decían que era muy complicado. Es más, para armar mi cabildo en aquella ocasión, decía que era imposible, que no le iba a ganar a quien me enfrentaba, que era Roberto Chapul en aquel momento. Ustedes lo conocen, un personaje pues, carismático, en aquel momento, pues políticamente en su mejor momento. Pero decidí ir a construir, decidí ir a convencer a los ciudadanos que había una manera diferente de hacer las cosas. Si en aquella ocasión yo hubiera escuchado y hecho caso de muchas condiciones que desmotivaban mi participación, seguramente no estaría aquí. Ahí empezó mi caminar por la vida pública. Y como ustedes lo saben, siempre vinculado a la vida privada. Creo que es una de las fortalezas también que hoy vengo a poner a consideración de todos ustedes. Quienes hoy aspiran al gobierno del estado, mujeres y hombres, pues el perfil es totalmente diferente al nuestro, a los que estamos aquí. No es lo mismo hablar de generar empleos. Hoy por ahí escuché que había alguien que decía que había que quitar el impuesto a la nómina. Y sí, se escucha bonito porque yo también lo pago, ustedes lo pagan. Desde mi changarro yo lo pago y qué bonito sería, aunque es poco, pero dejarlo de contribuir.
pero son meramente declaraciones populistas que al final del camino no vienen a contribuir absolutamente para nada. En aquella ocasión, por aquí está Ramón Montaño, que coincidimos él como presidente de Cámara de la Construcción y yo presidente de Cámara de Comercio, nos opusimos en aquel momento al impuesto sobre la nómina. Nos opusimos no porque no creyéramos que fuera bueno. Nos opusimos porque sabíamos que esa tentación de ese recurso podría ser destinado a otras cosas menos para lo que era la intención en aquel momento. El tiempo nos dio la razón, Ramón. Lo que hay que hacer ahora es que ese recurso que ya está ahí, que al final del camino bien manejado puede resultar en beneficio de todos, pues hay que aprovecharlo y manejarlo con transparencia, de la mejor manera, pues para que rinda y sea en beneficio del objetivo que originalmente se propuso. En aquel periodo me tocó ser candidato a gobernador, candidato a senador, fui diputado federal, nuevamente alcalde de Colima, después de casi de mucho tiempo, y en las ocasiones que he estado en la vida pública, pues me he dedicado a hacer bien las cosas, lo mismo que voy a hacer como gobernador del estado, administrar el dinero de manera honesta, de manera transparente, a estar cercano y escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, pero a la sociedad en general, armar un equipo de gente capaz técnicamente, como lo he hecho en las dos ocasiones que he sido alcalde, a gobernar bien y para todos, sin distingos de color, a construir como hoy estoy construyendo, y agradezco a Patti Alcaraz y a Federico Rangel que hayan aceptado la invitación a construir este proyecto. Y hoy escuchaba algún personero de una fuerza política diferente a la que estamos aquí construyendo, que no terminan de entender, y que el día de ayer cuando dimos a conocer el nombre, primero cuando dimos a conocer la invitación al maestro Federico hace ya pues casi un año, y que nos reunimos casi dos años para construir este proyecto, que no se dio de una manera casual, que lo fuimos construyendo, que fuimos encontrando coincidencias para buscar lo mejor para Colima, que yo siempre dije, porque hoy en la mañana escuchaba algunos que decían que las decisiones que se tomaban era para traicionar mi convicción, al contrario, es para fortalecer lo que yo siempre he dicho, que la fuerza está en las personas. Antes me decían, no, el 8 es que tú tienes que sumar gente, hacer alianzas y muchas cosas, que por eso no ganas. Y ahora que las estamos haciendo, los de enfrente, los que no entienden, no digo los partidos, algunas personas que no entienden, y que están preocupados porque saben que en todas las encuestas que ellos mismos tienen, la tendencia es hacia arriba, y que cada vez nos acercamos más, y que quien está a la cabeza poco a poquito viene en bajada, saben que los vamos a cruzar, y que prácticamente en un mes estaremos a la cabeza de la preferencia de la gente en todo el estado. Eso es lo que le está preocupando. Cuando decido invitar al maestro Federico, pues el maestro Federico representa un liderazgo importante en la sociedad civil, de un origen diferente, una fuerza política diferente a la que yo originalmente vengo, que claro que tenemos en algunos casos visiones diferentes, pero que tenemos tenemos también coincidencias, que fue dirigente sindical, que fue secretario de Educación Pública, que fue regidor cuando me tocó ser alcalde de Colima, que fue alcalde de Colima también, precandidato a gobernador. Oigan, díganme si cualquiera de los aspirantes no quisiera que Federico Rangel estuviera con ellos, sería un torpe el que no quisiera. Algo tiene que aportar para Colima, y estoy seguro que vas a ser alcalde de Colima, maestro, presidente, y yo seré gobernador y haremos un buen equipo para Colima. Con Patti Alcaraz, hoy escuchaba unos comentarios que para mí son misóginos. Cuestionaba la llegada de Patti al proyecto, al equipo, demeritando su capacidad, su liderazgo, su trabajo de 30 años, perdón por ventanearte por la edad, Patti, de muchos años, defendiendo las causas en las que ella cree. Es abogada, preparada, forma parte de Barras Abogados, tiene una historia propia de vida. Y así fue como invité a Patti Alcaraz a que construyamos este proyecto juntos. Fue una parte del comité directivo, se llama comité directivo del Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado. Va a ser diputada federal con nosotros. Y habremos de trabajar en equipo. Y cuestionaban algunos que por qué invitaba a Patti, que porque era parte del equipo del sindicato, y hacía mención a que yo me había enfrentado a Martín. Por cierto, ayer estuvo con nosotros Martín. Yo no invité a Patti por Martín, invité a Patti por Patti. Por lo que representa el liderazgo que tiene al interior del Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado. Y claro que en esa coincidencia, pues seguramente otras personas habrán de sumarse, pues de eso se trata,
Si no, ¿cómo vamos a ganar? Con buenas intenciones no se gana una elección. Se gana con compromisos, con determinación. ¿Qué coincide con Pati? Nos sentamos, platicamos, encontramos la coincidencia. Oigan, yo voy a ser gobernador del estado. Pati va a ser, es parte del comité directivo del sindicato, trabajó desde el gobierno del estado. Gente cercana precisamente a Martín Flores. Han hecho equipo. Oigan, sí, pues claro, con ellos voy a tener que sacar adelante el reto importante que tenemos en el estado. Esa es la realidad que tenemos. Claro que esta suma fortalece y va en el sentido que originalmente me propuse. Por eso lo quiero comentar y agradecerles. Felicidades, Pati, felicidades, Federico, por estar aquí. Agradezco su presencia. Claro que vamos sumando, no la pacotilla, vamos sumando la gente valiosa, la gente que realmente tiene coincidencias y liderazgo ante la sociedad civil. Entonces, bueno, pues ahora, estar aquí con ustedes, les digo, soy uno más de ustedes, entiendo perfectamente las condiciones que se tienen, y lo que vendría a ser como gobernador del estado es precisamente ser un gobernador que se dedique a generar confianza, que es lo que creo que en los últimos años, en las últimas administraciones, le ha faltado a este estado, que quienes nos han gobernado, sin mencionar nombres, porque también me he propuesto no poner nombres, sino hablar de las causas, de los hechos. La realidad es que ha faltado que quien gobierna se dedique a generar condiciones de confianza y venga la inversión privada. Que le busque el cómo sea las cosas y no sea un estorbo para que la inversión venga. Que privilegie el interés común sobre el interés particular. Ese es mi compromiso a mi llegada al gobierno del estado. Que voy a llegar no a quejarme como se quejan otros de lo que pasó atrás. Si ustedes se fijan, llegué al gobierno municipal y no me quejé de lo de atrás. Por cierto, hoy Héctor Insúa, a quien le competía en la elección pasada y ganamos la elección, pues forma parte también de este proyecto también. Cuando invité a Héctor Insúa me decían lo mismo, oye, ¿por qué invitas a Héctor si ya te enfrentaste? Y se dijeron no tantas cosas, porque se trata de sumar, de construir. Quien venga a gobernar el estado, lo peor que puede hacer es venirse a pelear. No todos en esta reunión, en este salón, pensamos igual, pensamos diferentes, tenemos capacidades diferentes. Lo que hay que hacer es, somos de orígenes diferentes, de formaciones diferentes, de religiones diferentes, de escuelas diferentes. Pero lo que debo este país, este estado, necesita es paz, tranquilidad, buscar en esa diferencia la coincidencia y ser un motivador, que ese es mi objetivo. Ser un verdadero líder en el estado que motive a todos los ciudadanos, a todos los sectores de la sociedad civil, a que reconozcamos en Colima el valor que tenemos como personas, que nos vuelvan a ver a Colima de una forma diferente. Hoy, si ustedes salen de Colima, con las placas de sus vehículos, decía el otro día en la reunión que tenía en la Cámara de Construcción ahí en Manzanillo, pues parece que uno tiene que andarse avergonzando de las placas porque todos nos dicen que somos violentos o que nuestro estado está en un estado complicado, y la realidad es que sí lo está, pero tenemos que generar condiciones para cambiar el sentido de las cosas. Y eso es lo que me propongo. Hoy el 8, ¿te vas a pelear con el presidente de la República? Absolutamente no. Sería la peor tontería que hiciera. Al final del camino, él ya es el presidente de México y yo seré gobernador. Claro que no coincido en las políticas públicas del gobierno federal. Coincido en que hay que ir en contra de la corrupción, hay que generar condiciones de transparencia, aquí hay que trabajar por los humildes, por los desprotegidos, por los más lastimados, pero no en el discurso, para trabajar por los más humildes, por los desprotegidos, por los abandonados, por quienes tienen pocas oportunidades. La única y la mejor manera de trabajar por ellos es que haya empleos de mejor calidad y mejor pagados, y eso los generan ustedes. No lo genera un político o un gobernante en el poder, lo genera la iniciativa privada, y eso es lo que vengo a ofrecerles hoy a ustedes. Ser garante y dar certidumbre al trabajo que ustedes hacen, transparentar y generar condiciones para que la inversión pública y privada se dé en el municipio, se dé en el estado, se dé en los municipios y generen activación económica para todos ustedes, que se dé piso parejo para todos. Así lo he procurado hacer cuando he estado en alguna función pública, lo seguiré haciendo. No me quiero alargar mucho, Carlos, más bien quiero entrar como un espacio de diálogo, pero sí quiero dejar esto como una manera de introducción y de reflexión. En este proyecto me ha acompañado Azucena, mi esposa, todo el tiempo, porque no se construye de otra manera.
Porque cuando decidimos participar en busca del gobierno municipal, en aquel momento, cuando decidimos construir este proyecto, esta vía en la que pocos creían hace seis años, que decían que era un salto al vacío, que era para ayudar a unos o para otros, y que no entendían lo que yo estaba construyendo, lo que yo buscaba construir, lo que buscábamos construir, pues lo hemos hecho juntos, ¿no? O sea, ha sido parte fundamental también del ejercicio del gobierno municipal, desde la plataforma que a ella le ha correspondido, pero creo que es importante también, este proyecto del Estado no puede darse de manos de una sola persona. Tiene que darse en equipo, en familia, y al final del camino así lo hemos construido. También agradecerte también, Azucena, por esa determinación, y bueno, también quiero compartirlo con ustedes. Si no hubiera tomado yo la decisión hace 6 años de construir este proyecto, y decían que era imposible, no tenía ni el 1% la plataforma, yo tocaba las casas y decían que qué era eso, que era Movimiento Ciudadano, y ya les trataba yo de explicar. Hoy gobernamos el 41% de la población a nuestra llegada en el 2018. Morena gobierna el 42% de la población y las fuerzas políticas PRI y PAN tradicionales juntas no gobiernan ni siquiera el 20% de la población. Cambió el escenario. Ahora me decían, oye, el 8 hay que hacer alianza. Hay que hacer una alianza de partidos, porque las alianzas, si le pones el 20% que trae este y el 15% que trae aquel y no sé cuánto, vamos a arrasar. Es más, me ofrecieron encabezar esa alianza. Y yo le dije, muchas gracias. Porque la gente, yo ya sentía lo que la gente venía leyendo desde hace más de 6 años. La gente lo que está buscando, lo que estamos buscando es gente valiosa que haga bien las cosas, más allá de los temas de los partidos políticos. Por eso he construido una alianza con personas, no con partidos políticos, y hay gente, como ustedes lo ven, de orígenes diferentes, pero también hay gente de la sociedad civil que no pertenece a ninguna fuerza política y que son la mayoría de los que participan en este proyecto hacia el gobierno del Estado. Con esto termino esta parte y espero no haber lastimado a nadie en esta introducción, pero lo abro con un momento de diálogo para con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Muy bien. Oigan, yo sé que ya le voy a partir el queso al orden del día, pero me decía Pati algo que creo que vale la pena, pues parte de lo que platicábamos ahorita, ¿no? Pati, si nos quieres comentar, por favor. Si me permite, mi señor gobernador, porque va a ser gobernador, gracias, con el permiso de Carlos también, deseo compartirles que su servidora efectivamente está en este proyecto porque cree en la honestidad de Leoncio Morán. Dentro de nuestro gremio sindical, que tenemos la responsabilidad como comité directivo de velar por los derechos, por las conquistas laborales de más de 3,310 trabajadores y contando, decirles que comprendo perfectamente la situación de ustedes, de sus trabajadores, y es triste escuchar que el 50% es a la baja, que estos más de 10,000 trabajadores afiliados al IMSS están afectados. Decirle que desde aquella trinchera vamos a hacer todo lo posible para generar mejores condiciones para los trabajadores. No soy ajena a este ramo, puesto que mi esposo es ingeniero civil. Contamos con conocimientos, nos vamos a preparar más cada día para poder desempeñar un mejor papel. Pero aquí en este caso yo quiero agradecer, yo estoy agradecida con la CEMIC, les digo por qué. Porque yo estudié aquí un diplomado, el Diplomado de Operaciones Generales para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de México. Lo recibí, fui acogida aquí en la CEMIC, me siento muy contenta decirles que he estado aquí y que he aprovechado estas instalaciones, felicitarlos a cada uno de los antecesores de Carlos, a mi estimado, lo voy a mencionar, el ingeniero Jorge Morales, a quien estoy muy agradecida porque él ha sido una parte importante también en la vida tanto familiar como profesional en nuestra familia. Era eso nada más, hacer uso de la voz. Disculpen que haya
interrumpido un poco el orden del día, y disculpe, señor candidato, pero sí creo, soy una persona agradecida y es uno de los valores que mis padres nos han inculcado, por eso quise aprovechar la oportunidad. Gracias, y decirles que Pati Alcaraz está con ustedes y que Pati Alcaraz los comprende perfectamente y que ella, desde donde esté, va a estar al pendiente de ustedes. Gracias. Y candidato Locho. Cedemos el uso de la voz al ingeniero Pedro Villa. No se ponga nervioso, Pedro, tantos años. No. Ahí está. Bueno, buenos días a todos los compañeros, a Leoncio Morán, candidato, a la señora Azucena López, a la licenciada Patti, pues saludarte, al profesor Federico Rangel, también, a mi compañero Carlos Maldonado, presidente, y a la arquitecta Ana Magdalena. Hace más de 35 años inició la construcción de este edificio de Cámara, siendo gobernador del estado de Colima el licenciado Elías Zamora Verduzco y siendo presidente de nuestra Cámara el arquitecto Enrique Cárdenas Longoria, ¿verdad? Ahí nació una aportación que hacen los propios socios de Cámara, los propios afiliados, como parte de su utilidad, hace una aportación del 5 al millar para las necesidades de esta institución. De ahí se firmó un convenio de colaboración de esa retención que hace el gobierno del estado y que se le entrega a la Cámara, ¿verdad? Y desde entonces hasta la fecha, pasando como gobernadores Carlos de la Madrid, Fernando Moreno, Gustavo Vázquez, Silverio Cavazos, Mario Anguiano e Ignacio Peralta, ¿verdad? Se han firmado convenios en cada administración. Te solicito, Locho, amigo, que cuando tú llegues a esta gobernadora, que estoy seguro que va a ser, tengas a bien apoyarnos con ese convenio para seguir aportando a lo que es la administración, y también hay un convenio del 2 al millar que es para capacitación de los trabajadores. Entonces, es algo muy importante para nosotros, ese apoyo que tenemos, y cabe mencionar que la relación de todos los presidentes que ha tenido Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Colima, con gobierno del estado, en todas las administraciones ha sido excelente. Pues yo les agradezco, quise darles esta información y esta solicitud a nuestro futuro gobernador, y yo les agradezco la atención del presente. Gracias, ingeniero, por sus palabras. Continuaremos con la intervención de la vicepresidenta arquitecta Ana Magdalena Ruiz, quien realizará unos cuestionamientos que se le hará a todos los candidatos por igual. Pedimos al término de cada pregunta, el candidato emita su contestación. Buenos días a todos, buenos días candidato, a todos. Bueno, como primera pregunta, en nombre de aquí de los miembros de la Cámara, es cómo impulsarás el sistema estatal anticorrupción.
Gracias. Primero, creo que ha sido una lógica histórica personal. Lo bueno es que tenemos muchos. Bien, perdón, ha sido una lógica personal mía, pues de hacer las cosas de manera correcta. En este sistema estatal de anticorrupción, pues lo que se tiene que hacer es, primero, reconocer la importancia que se tiene, y la importancia se reconoce no solamente con buenos deseos, sino se reconoce fortaleciéndole. ¿Y cómo se fortalece? Pues dándole presupuesto y dándole importancia que se merece, ¿no? No siendo solamente un aparato o una condición que se le da desde el ejercicio del gobierno, pues la poca importancia que este debe de tener. Se debe fortalecer también con la participación y la construcción e involucrarla a la sociedad de manera más consistente, que permita que sea y que tenga la mayor independencia posible para que cumpla los fines para lo cual es creado, ¿no? Entonces yo diría que básicamente es darle la importancia al reconocimiento que se tiene y fortalecerlo con presupuesto y con el reconocimiento institucional de parte desde el gobierno del estado, ¿no? Básicamente. Creo importante hacer la acotación del siguiente tema para todos los compañeros que asisten. A todos los candidatos que vamos a recibir aquí en la Cámara, se les han mandado previamente estas cuatro preguntas que tienen que ver con temas de alta relevancia para nuestro sector. Creo que vale la pena que lo supieran, porque a lo mejor algunos no traían ese contexto, pero haremos esas cuatro preguntas adicionalmente a que vamos a aperturar el micrófono. Y en el caso del sistema estatal anticorrupción, pues finalmente saben que tenemos un observatorio de la construcción que nos ha dado muy buenos resultados, como fue el caso allá de Lapi Manzanillo. Es por eso que es importante esta pregunta a todos los candidatos, para saber cuál va a ser la tónica y la lógica de un organismo que está contemplado en la ley y que precisamente pudiera ayudarnos a generar esas condiciones de piso parejo que tanto hemos buscado. Adelante, Ana. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la estrategia que tienes para generar una derrama económica en la obra, tanto pública como privada? A ver, lo decía hace rato en la intervención que tenía, creo que muchas de las cosas que no suceden en el estado de Colima, no han sucedido en un estado que tiene muchísimas fortalezas, que ya todas las conocemos, el puerto, el más importante de Latinoamérica, el gasoducto, las vías de comunicación terrestre y ferroviaria, la misma calidad de las personas, la capacidad, la preparación, tenemos las universidades. Tenemos un mercado, pues uno de los más importantes, para nosotros el más importante del occidente de México, no solamente Jalisco, sino todo lo que está en el occidente de México, y que históricamente no se ha aprovechado. Y si me dijeras, oye, el 8, ¿por qué no se ha aprovechado? Precisamente por lo que decía hace rato. Yo creo que muchos de los proyectos que están, que se han dado, que han estado en puerta para darse, me da la impresión, sin tratar de marcar nada, pero simplemente es la impresión que yo tengo, que no se han consolidado porque se privilegia el interés particular sobre el interés general. Me da la impresión que muchos de estos proyectos, pues se busca cómo hacer una oportunidad de negocio particular más que buscar lo que realmente beneficia a Colima. Y eso obstaculiza y encarece muchísimo la viabilidad de un proyecto. Pongo, por ejemplo, el tema de las luminarias en el municipio de Colima. Cuando gano la alcaldía, inicio en la construcción de este proyecto para cambio de las luminarias en todo el estado, en todo el municipio, perdón, pues cuando empezó a permear esta decisión, pues se acercaron no menos de 10 empresas nacionales vinculadas con otras de otras partes del mundo, interesados en participar, y te ofrecen de todo, ¿no? Lo que yo les dije fue, bueno, si realmente quieren participar, pues ofrezcan un precio adecuado y una condición adecuada para que ganen la licitación. Fue una licitación pública. ¿Qué se logró? Se logró cambiar a luminarias de todo el municipio de Colima, todas aquellas que están en un área municipalizada. Y la verdad que no nos costó tanto trabajo. Se hizo sin comprometer el futuro de económico del municipio de Colima, sin endeudar el municipio. Se pagan antes de que yo termine la administración, antes del 15 de octubre.
se va a pagar el total de del costo de las luminarias. Un proyecto de este tipo, ustedes, muchos de ustedes lo conocen, pues significa un proyecto hasta de 15 o 20 años de endeudamiento del municipio, y lo que hace es generar intereses para pagárselos a otras personas y va en detrimento del patrimonio del mismo municipio. Para la próxima administración, pues va a representar una oportunidad, porque pues se pagan casi 3 millones de pesos mensuales de energía eléctrica, se pagaban, y ese ahorro pues se verá reflejado seguramente en beneficios también para el municipio, ¿no? Entonces, ¿y cómo se hizo de esa manera? Me da la impresión que muchos proyectos para el Estado no se aterrizan porque pues se privilegian otras condiciones, ¿no? ¿Cuál es el compromiso? Lo que decía hace rato, ser un motivador de la inversión privada. El gobernador tiene que parecer gobernador, el gobernador tiene que estar en Colima, tiene que estar motivado en Colima. El gobernador tiene que dedicarse no a la fiesta, no a la pachanga, sino dedicarse a trabajar todos los días como lo hacen todos ustedes en sus empresas. Que el tiempo que va a tocar ser gobernador va a ser de 6 años que se van volando, y que no trabajé 20 años para lograrlo, para desaprovecharlo y lograr lo que yo sueño para Colima. Hoy el 8, cuando termines, va a ser esto Holanda o va a ser Suecia. Pues no, no lo va a hacer. Pero estoy convencido que, como lo hice cuando fui alcalde la primera ocasión y hoy la segunda ocasión, va a haber un antes y un después de mi administración, y que eso fije la pauta para lo que venga para adelante. Pero sí estoy convencido que habrá mejores condiciones de trabajo para la gente y mayor inversión pública o privada, sobre todo la pública. No me atrevería tanto, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que se dé, pero ya no depende de mí, sino depende de la voluntad del presidente. Pero créanme que voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que esa se dé. Sé que también hay proyectos también consolidados que no se han aterrizado. Pues como le dicen al Ayuntamiento de Colima, de lejos de venir a seguir haciendo proyectos, pues es aprovechar los que ya están y consolidarlos, los que impacten más de mejor manera a Colima y lograrlos. Y obviamente que también una vía son las asociaciones en participación. La iniciativa privada es fundamental para que muchas cosas se den y que esto se consolide. ¿Cuál sería el plan de trabajo con el sistema estatal de financiamiento del desarrollo económico del Estado de Colima, el CEFIDEC, en beneficio del sector? A ver, yo creo, lo decía hace rato en la intervención que tenía, yo creo que lo primero que hay que hacer es que esto funcione como debe de ser, que funcione de manera transparente, que el recurso que ahí se recaude, pues vaya para el origen para el cual fue construido, para el cual fue motivado, y que se haga de manera transparente. Yo sí creo que debe de haber mayor participación de la sociedad civil, incluso y principalmente de los organismos que pagan ese impuesto, de las empresas y de los organismos que pagan ese impuesto, representados en los organismos, y que sean parte fundamental de ese, que se genere el consejo y que sea parte fundamental y que tome decisiones ese consejo, como se hace en cualquier institución pues bancaria o institución crediticia, obviamente con condiciones preferentes pues para que tenga sentido su creación, no con las tasas y los intereses y las condiciones que una institución bancaria normalmente opera, ¿no? Entonces, porque así fue su origen, así fue su condición. Si me dijeran, la pregunta sería precisa: oye, ¿acabarías con el impuesto que es el que fondea el CEFIDEC? Pues no, yo creo que no. Yo creo que en esa condición lo que hay que hacer es fortalecerlo, transparentarlo y que funcione como originalmente se propuso y que beneficie realmente a quien debió haber beneficiado todo el tiempo. Yo quiero hacer una petición a nombre de todos, porque aquí todos vienen a decirme este tema, Locho, y si es importante que te lo lleves y con mucha claridad. Somos el único sector al que nos exigen el pago del impuesto sobre nómina para poder participar en el caso de las licitaciones públicas. Pero al mismo tiempo somos el sector que menos nos prestan, porque nos califican de alto riesgo a los constructores. O sea, nos cobran en chinga, pero no nos pagan, no nos prestan. Entonces, sí que te lleves esa sensibilidad, que es un impuesto que pagamos puntualmente, si no nos quedamos inclusive fuera de la jugada, y que al mismo tiempo no recibimos un beneficio. Desde que lo tengas de gran favor en el radar para construir una banca de desarrollo que no deje fuera al sector construcción, porque sin denostar ninguna otra profesión, pero un dentista puede tener un empleado y recibe más crédito que el que tenemos quienes empleamos a 100 o 200 trabajadores. Sí, por eso digo que la manera que esto se convierta en un organismo más justo, pero además que actúe de acuerdo a la ley, que sea transparente y que además responda a las expectativas de quien realmente aporta, pues se ocupa de la participación, en este caso, de quienes representan a esas empresas y quienes están obligados a defender pues las condiciones de quienes aportan a el impuesto, ¿no? Entonces,
agregar, porque me pasó como responderle, ingeniero Villa, el tema del convenio. Claro que lo vamos a firmar, porque creo que es de utilidad, porque creo que forma mejores condiciones para nuestro Estado, y creo que lo habremos, el compromiso es firmarlo con ustedes, como se ha hecho en anteriores ocasiones, pero además tener una buena relación no solo con quien es el presidente de la Cámara de la Construcción, sino con todos los que se dedican a la construcción en el estado de Colima, ¿no? Porque también creo que es importante, quienes están de este lado ahorita, te toca a ti ser presidente, o quienes ha tocado presente, son representantes de todos. Es importante fortalecer el liderazgo, pero también escuchar en conjunto pues el sentir pues de todos los que se dedican a esta importante actividad, que es el motor de la economía de cualquier sociedad, ¿no? Cuando la actividad de la construcción está activa, está generando inversiones, está trabajando, está caminando, pues es un detonante de la economía de cualquier sociedad, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene esta Cámara y quienes forman parte de ella. Te pediría que nos menciones tres proyectos de infraestructura prioritarios para el Estado. A ver, yo creo que ya hay proyectos importantes consolidados en el Estado. Yo sí quiero comentarles que hay una, y lo digo porque estuve en la Cámara de la Construcción hace 2 días en Manzanillo, pero he estado en múltiples ocasiones, ahí estaba el ingeniero Lugo conmigo, y hay un sentir de desatención de parte del centro, del gobierno del Estado, hacia Manzanillo, hacia la costa, no solamente Manzanillo, sino a Tecomán, Armería. Hay un sentir en ese sentido, hay un sentir de esa manera. Creo que mucho de lo que se tiene que hacer tiene que ver con inversión hacia aquel lado del Estado, sin demeritar lo que aquí tenemos. Sí creo que hay que hacer una inversión. Recientemente nos mandaron o nos asustaron con 5 días de cierre de la llave del agua para zona conurbada Colima y Villa de Álvarez. Hay que hacer una inversión importante en el tema de agua, no solamente en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, en el Valle de Colima, sino también en el Manzanillo. Estoy trabajando ya, porque estoy convencido que voy a llegar a ser gobernador del Estado, con algunas variantes que creo que son importantes mencionarlas. Seré un gobernador municipalista, y en ese, porque sé las necesidades que tienen los municipios y sé lo que la pequeña gran obra pública representa, no solamente para los municipios, para la sociedad, para mejorar la calidad de vida de la gente, sino también para ustedes como constructores, como trabajadores de obras. Mucha de la pequeña obra pública que se genera en los municipios le da trabajo a sus trabajadores y les da trabajo a sus empresas. Entonces, seré un motivador de la pequeña gran obra pública, la pequeña inversión en los municipios que cambie la calidad de vida de la gente. Obviamente con la participación de ustedes, de quienes ustedes forman parte, de quienes ustedes representan. Y creo que es un detonante importante para el Estado. Hay un proyecto que se hizo en Jalisco que creo que fue exitoso a la llegada de Enrique Alfaro, que tuvo que ver con la rehabilitación de prácticamente todo todas las líneas carreteras en el Estado de Jalisco, que representa una cantidad enorme de kilómetros. Ustedes lo han visto. Que claro que tuvo que haber un comprometer las finanzas en un tiempo determinado para el Estado, pero permitió generar inversión, permitió reactivar la actividad económica y permitió también mejorar las carreteras de todo el Estado. Algo parecido que hoy tenemos. Hoy los invito a que recorran de aquí a Estapilla, no sé si hayan ido de aquí a Estapilla, ¿no? O vayan en Manzanillo, en el municipio de Manzanillo, sobre la carretera libre de Manzanillo, o vamos ahorita hacia Suchitlán y nos encontraremos cómo está la carretera. Entonces, que tampoco son tantos kilómetros, pero que se pueden tener y que creo que históricamente deben de haberse tenido en mejores condiciones, y es a donde también estaré destinado parte del recurso y como proyectos generales. Gracias. Me gustaría, antes de continuar con el espacio de preguntas y respuestas, al profesor Federico Rangel, si gustas, profesor, hacer uso de la voz, por favor, maestro, ahí te van a dar el micrófono. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias, Carlos. Saludo al 8, gobernador, con esa visión que trae y que desde luego representa certeza y confianza para Colima.
Saludo también a la señora Azucena, saludo a Patti, agradezco, arquitecta, ingeniero, gracias Pedro, ingeniero Pedro, a cada uno de ustedes, es un gusto saludarlos y claro está que en el caso nuestro tenemos la visión que compartimos con Leoncio Morán de lo que representa el generar las mejores condiciones para las personas en eso y en el tema de rendir buenas cuentas, de entregar resultados comprobados en lo que se hace. Y lo digo como persona, lo digo como un ciudadano que en este momento tenemos claridad, efectivamente, con Locho nos tocó coincidir en el periodo 2003-2006, siendo él alcalde de Colima y, claro, con visiones, con perspectivas distintas, y en ese ámbito se generaron, y lo dije siempre, y toda la sociedad lo constató, los mejores resultados para nuestro municipio. Y eso que éramos parte de una fracción partidista, en ese momento que no compartíamos visiones en algunos apartados, pero teníamos un punto en común, el pensar siempre en el interés general de la sociedad, lo que representa lo mejor para Colima. Y le reconozco al Ocho en todo momento que independientemente de las diferencias que hemos tenido en distintos momentos, ha habido esa generosidad, esa visión incluyente que lo caracteriza y que genera confianza, que genera certeza para el Estado, que genera que como conoce la problemática, conoce lo que representa el sector productivo, el sector comercial, lo que representa la visión de cada persona desde las diferentes trincheras, que es lo más importante, la gente, las personas, más allá de colores partidistas, es lo más importante. El día de hoy, con esa convicción y con lo que representa, desde luego, el tener el honor de estar aquí y de haber podido tener la comunicación y la labor con lo que representa la CEMIT, también estuvimos aquí en su momento y estuvimos en diferentes instantes, inclusive en áreas de capacitación, igual que Patti, que reconozco esa fortaleza que tiene y que eso es lo que nos une una visión de rendir buenas cuentas, de actuar siempre buscando generar mejores resultados para nuestro Colima, para este Colima que de verdad representa el sueño de que las familias, que las personas, que la gente que da todo y que arriesga como ustedes para sacar adelante, para generar fuentes de empleo, tengan esa posibilidad de salir adelante. Locho, desde luego que mi reconocimiento, constato en cada actitud, en cada actividad, tu determinación, tu compromiso y de que pese a la situación tan compleja que se presentó en esta última etapa por situaciones de índole nacional, por las cuestiones que se están viendo y que todos conocemos y que no voy a abundar sobre ellas ya, has dado excelentes resultados como alcalde y siempre como persona. El valor de la familia, de los seres queridos, de lo que nos mueve y nos motiva, es fundamental. Y en este tenor, tenemos claro que hay aquí al próximo gobernador de Colima. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar un momento, de corazón. Gracias. Agradecemos sus palabras, profesor. A continuación, se abrirá un espacio para la participación de 4 preguntas claras y concisas.
Buenos días, ingeniero Ramón Montaño Vázquez, expresidente de la Cámara. Locho, yo quisiera, pues como todas las candidaturas se llevan siempre compromisos de estas reuniones, que te llevaras un compromiso con nosotros, como los que has mencionado ya otros, pero que sumes este. Lo que comentó hace rato nuestro presidente, de que somos el único sector que nos obligan antes del día 17 de cada mes a pagar el impuesto a la nómina, se quedó corto. No nada más nos afecta este impuesto en ese aspecto, sino que también somos el único sector que nos afecta un abuso de la ley de ingresos de SEAPACO, porque resulta que los dueños de las casas son los que tienen que pagar el agua que consume el inquilino. No sé si aquí Federico nos puede ayudar, porque cuando fue diputado se aprobó esa legislación. Es un abuso, porque inhibe, me voy a salir un poquito del tema, inhibe la inversión en vivienda para rentar. Después de esa modificación que hicieron para los ingresos de SEAPACOP, nadie le interesa construir para rentar, porque resulta que el que paga el agua es el dueño de la casa, y el inquilino puede tener la llave abierta todo el día, tirándose, y luego se va sin pagar, y nosotros tenemos que pagar. Pero voy a regresar al tema que iniciamos. Nosotros, para poder concursar en cualquier obra, nos piden una constancia de no adeudo al gobierno del estado, al gobierno federal, al IMSS. Pero nos afecta de sobremanera la constancia de no adeudo al gobierno del estado, porque ahí, si un inquilino que fue sin pagar el agua, a mí no me dan la constancia de no adeudo al gobierno del estado, y me inhibe mis derechos a concursar. Es un tema que no lo he comentado con el presidente de la Cámara, pero no sé si aquí algunos tengan ese efecto. Yo no es presunción, pero pues he invertido en casas para renta. Imagínate la bronca que tenemos. Yo he sufrido que se van con 3 años sin pagar, porque tengo que meter a abogado, sin pagar la renta, sin pagar el agua. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar pagando el agua del señor, si no, no me dan la constancia de no adeudo para concursar. Y es una bronconona, que de este tema, discúlpeme, presidente de la Cámara, que debí haberlo comentado antes con él, pero por lo de la pandemia no ha habido reuniones aquí en Cámara. Pero es un tema que se los vamos a presentar a todos los candidatos, porque tiene que resolverse. Desconozco a las otras cámaras en qué les afecte, pero a nosotros, que nos obliguen a entregar una constancia de no adeudo, es sumamente abusivo ese término, porque si apacó cómodamente, ¿verdad?, le cobra al dueño de la casa. No sé si usted, candidato, tenga casas para renta, pero yo creo que sí. Pero es increíble, en ninguna otra parte de la República hay ese abuso. O sea, para no tener departamentos de cobranza hacia Pacop, cómodamente nos cargan a los dueños de las casas, y el inquilino no paga como paga su luz. O sea, la luz se la cortan si no la paga, pero el agua no se la cortan nunca, porque lo prohíbe la ONU. Hay un mínimo de... Pero es increíble. O sea, están inhibiendo la inversión para casas para renta. La inversión pública se vino abajo para casas para renta en Colima, y nadie ha puesto el dedo en la llaga. Entonces, lo echo para no extenderme, porque dijeron que fueran cortas las propuestas, que te lleves de tarea, por favor, eso. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Hacemos dos o tres. Sí. ¿No? Si quieren, hacemos 3 preguntas y espacio para respuesta, gracias. Y abrimos. Gracias. Muy buenos días, saludo a todo el presidio, gracias por estar aquí en nuestra casa, que también es su casa. Locho, las obras de Colima tienen que ser para los constructores colimenses y de preferencia afiliados a Cámara. Hemos padecido gobiernos anteriores de que traen empresas foráneas a construir grandes proyectos aquí en Colima, quitándonos el trabajo a todos los afiliados. Solamente nos dan obras muy pequeñas y obras ya muy etiquetadas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Y la propuesta es la siguiente: que se genere un banco de proyectos para que entre gobierno del estado y Cámara
nos tomen en cuenta para revisar proyectos, que somos los expertos aquí en la Cámara. Tenemos muchos afiliados que se dedican a eso, revisar conjuntamente gobierno con Cámara para que se genere ese banco de proyectos y podamos estar listos para generar un sexenio de obras, no de relumbre, sino obras necesitadas para la población, para el pueblo, drenajes, alcantarillados, líneas de agua potable, redes hidráulicas, empedrados, urbanizaciones, que es lo que más necesita la gente del estado de Colima. ¿Y por qué lo solicito? Porque también cuando hay desastres naturales, la CEMIC se apunta siempre, siempre nos hablan los gobiernos para estar listos en esa etapa tan difícil de la zona de desastres de todo nuestro estado. Rápido, con maquinarias, con gente, con técnicos, vamos a lugares donde se necesita realmente y ahí la Cámara es donde entra su función. Entonces, pedirte eso, que te lo dé de tarea, sé que llegarás al gobierno del estado, porque así lo has manifestado durante 20 años tu trayectoria, que has sido limpio, tienes probidad, honradez, y bueno, confiamos en ti para que llegues con tu equipo a esta máxima orden de gobierno del estado de Colima. Te felicito y muchas gracias. Gracias, Oscar. Gabriel Plasencia por allá pidió la voz también y creo que acá está Héctor. Bueno, después respuestas y luego Héctor. Adelante, Gabriel. Buenos días a todos mis compañeros y a todos los de la mesa. Leoncio, yo no tengo pregunta, pero sí quiero agradecerte la sensibilidad que tienes de apoyar a las empresas de Colima, porque en esta pandemia, cuando empezó, cuando la incertidumbre era muy grande y tuvimos que cerrar, me consta que fuiste de las pocas entidades de gobierno que apoyó a las empresas colimenses, no como gobiernos del estado o gobiernos federales que pusieron todas las excusas para no apoyarnos, tú fuiste de las pocas, te agradezco y te reconozco. Por eso es mi interés y mi apoyo, para que, sabiendo que ya lo has hecho, no como muchos que vienen a prometer y dicen que lo van a hacer, tú ya lo hiciste, ese es el interés de que llegues a ser gobernador. Gracias. Bien, gracias. Voy a responder. A ver, el tema, voy a iniciar por el final. Ingeniero, finalmente pues yo soy de aquí. Yo aquí nací, en este lugar, en Colima, pues he hecho mi vida. Aquí está Jorge, que me conoce desde chico. Que al final del camino, como usted lo dice en campaña, todo el mundo habla, bueno, hasta si ustedes ven los espectaculares, el otro día cuando me tomaban las fotos y vi las primeras muestras de los espectaculares, le digo, oigan, ¿no le podrán hacer alguna maquilladita o algo? Pues me veo regacho. Y la verdad es que desde ahí empieza, lo digo en broma, pero esa es la intención. Desde ahí empieza, pues, ¿qué es lo que quieres comunicar? Si ustedes ven mis imágenes, pues soy como soy, o sea, ya betabel, ya con cosas, pues no es una cara bonita, pero esa es mi realidad. Cuando empiezan a maquillar desde el espectacular para ver que se vea lo menos, pues los ves en realidad y no sabes ni quiénes son. Creo que desde ahí empiezan las cosas. Yo nací en este lugar y yo no vengo a engañar a nadie. Porque lo que yo diga de mi persona maravillas, ustedes al puro voltear, saben, pues Locho tiene estas debilidades. Y esa es la realidad. Yo tengo fortalezas, pero también tengo muchas debilidades. Entonces, lo que yo vengo a poner a consideración de ustedes hoy en esta reunión, pero con toda la gente con la que platico, con la que me reúno, es eso. Pongo a consideración de ustedes lo que ustedes conocen de mi vida personal, pública, y lo que ustedes también conocen positivo y negativo. Y en esa evaluación, comparados con el resto, pues poder tomar la mejor decisión, la que ustedes consideren para Colima. Sí, en la pandemia fuimos de los primeros, fui el primero de los primeros municipios a nivel nacional y a nivel local, el primero gobierno en tomar determinaciones. ¿Por qué? Porque sé lo que esto significa para un changarro, para sus empresas. El negocio que tenemos, el principal, el origen de nuestra vida empresarial, es un negocio que tiene más de 80 años, que tuve que cerrarlo 3 meses. En la historia de Colima, del negocio había cerrado 3 meses. Lo que eso significa, ustedes lo conocen, no me tengo que venir aquí a presumirles, porque a ustedes les ha ido igual o peor que a mí. El negocio quebró en 3 meses. Quebró.
¿Quién aguanta pagar los salarios? ¿Quién aguanta pagar las rentas? ¿Quién aguanta pagar los impuestos? Porque los impuestos ya venían. Y ningún gobierno, ningún orden de gobierno dijo, oigan, está bien, hacemos un corte y cuando volvamos a la realidad, pues volvemos a empezar. No, le siguieron cobrando los impuestos porque tú traíamos impuestos sobre la renta, el mismo IVA y había que enterarlo. Y si, cuando le paras a la bolita el ingreso, pues truenas. Los proveedores, en nuestro caso, seguramente ustedes también. Y si traíamos créditos dados a gente, pues también no nos los pagaron. Te decía en tono de broma que medio Colima es de nosotros, pero tengo algunos locales en renta, que es la, y sé lo que tú me comentas, Ramón. Pues no me pagaron tampoco la renta. Y unos de esos pues tenía créditos con el banco para, según yo, de mis rentas pago, y ya me la tuve que ver. Entonces por eso tomé decisiones, porque soy uno más de ustedes. Ninguno de los que aspira al gobierno del Estado conoce y sabe lo que significa arriesgar su patrimonio todos los días, como lo hacen ustedes. Todos los días ustedes arriesgan su patrimonio. Todos los días. Para aquellos que no se habían dado cuenta, pues dense cuenta. Todos los días. Nadie en el gobierno arriesga su patrimonio todos los días. Porque mientras nosotros, la iniciativa privada, seguimos con los problemas que significa la consecuencia de la pandemia, quienes son parte del gobierno, de los gobiernos, pues han recibido sus quincenas completitas, incluso yo como alcalde. Algunos se pudieron, hablo del caso particular del ayuntamiento, tuvieron la oportunidad de irse a resguardar sus familias, los que tenían. No sé si alguno de ustedes se resguardó, pero yo no me resguardé, ni changarro. Entonces, el escenario es diferente. ¿Quién puede entender solamente a nosotros? Pues alguien nuestro. Y con todo respeto, ninguno de los que aspira sabe lo que es eso. Por eso abrimos también la economía en el municipio de Colima en junio, el primero de junio. Empezamos desde mayo, desde el 10 de mayo hice público el plan Colima y su gente para abrir la economía, y el municipio de Colima está abierta desde el día, gradualmente desde el primero de junio. Después a nivel estatal decidieron otras cosas y yo les puse y les dije pues las razones por las que no coincidía en la determinación que tomaba. No me peleé, no discutí, porque me queda claro que el tema principal es la salud. Pero yo dije, en el municipio de Colima hablaban gente de ustedes, restauranteros, comerciantes, hoy lo abrimos o cerramos. Le dije, a ver, para el municipio de Colima está abierto, con las medidas de sanidad que tenemos, que son las mismas que hoy tenemos. Oye, si el gobierno federal, el presidente, bueno, Gatell, el reconocido que tiene coronavirus, anda galaneando en los parques de Polanco con COVID y quieren que la gente cerremos nuestros changarros. Digo, eso debíamos de hacer todos, pero pues que el gobierno nos pues patrocine los 3 meses, 6 meses, un año que llevamos. Pero no lo van a entender. Entonces, pues lo que hice fue lo que usted comenta, abrir. Generamos un fondo pequeño, porque pequeño en proporción del municipio, pero creo que ayudó a muchas empresas a pagarles el salario mínimo a algunos trabajadores durante el periodo de la pandemia. Pues que hice lo que podía hacer en las capacidades que podía hacer para lograrlo adelante. Es lo mismo que haré como gobernador. En el tema que comentaba de que el recurso, que la inversión se dé para Colima, para los de Colima, pues es lo que procuré hacer en las 2 administraciones municipales que tuve. Fue muy complicado porque en la primera pues tuvimos el gobierno federal, la política era descentralizar, generar el recurso desde el municipio, desde lo local. Hoy la política es cero recurso para los municipios porque somos corruptos los municipios, los alcaldes, son corruptos los gobernadores, son corruptos los empresarios, son corruptos todos, menos yo que soy presidente de México. Con esa política, pues no hubo inversión pública realmente, muy poca. Y la que tuvimos, pues la empezamos a activar hasta finales del año pasado, que fue asfaltados y etcétera. Algunos, pues cosas muy pequeñas. Algunos de ustedes participaron con el tema en seguridad, otros con algunos colectores. Pero procuramos que toda la obra se fuera con gente de Colima. Quisiera haber tenido obra para haberle dado a todos los que están en esta reunión. Procuré hacerlo así las 2 veces que fui alcalde y hoy como gobernador haré lo mismo. Porque sé que los que generan la riqueza y el patrimonio de esta tierra, pues somos los que aquí vivimos, los que pagamos nuestros impuestos todo el tiempo y tiene que ser generado por gente de Colima. ¿Sí? Y en casos de proyectos que no tengamos la capacidad con la gente de Colima, que yo creo que en la mayoría de ellos cada vez hay más posibilidades de hacerlo desde aquí, pero si por alguna razón no hubiera, pues que el compromiso sea que se contrate a gente de Colima, empresas, contratistas, a ustedes mismos. Porque si no, no tiene sentido.
que se lleven el recurso de aquí, es como estarle sacando a un cantarito y cuando el cantarito vuelve a activarse. En el tema del agua, ingeniero Ramón, pues lo vivo yo, no tengo tantas propiedades como las que tienes tú, pero sí tengo algunos locales que rento y sé lo que eso es, ¿no? O sea, ¿cómo lo he solucionado yo? Pues le he echado imaginación, la verdad, porque se te va un inquilino, lo vive el que tenga, y después pues tienes que pagarlo tú, ¿no? Pero yo también como organismos, pues ¿cómo andas correteando a una persona? Es responsabilidad de quien tiene la propiedad, esa es la realidad. Yo creo que hay que hacer esquemas que permitan, en el caso particular, pues que el contrato hacer, yo lo que he hecho es tener los contratos más, pues más complicados en ese tema. Procuro, cada vez se me va por andar metido en este brete, se me va el avión, pero los traigo termina el mes y yo le estoy ya mandando, yo lo hago de cobrador, esa es la verdad. Les mando el recibo, porque como no les llega el recibo, creen que no se cobra, ¿no? Porque si el organismo operador de agua, pues no cierra la llave, pues, ¿no? Entonces sí complica, sé lo que tú es, pero creo que el esquema de cobro está muy complicado hacerlo de otra manera, pues de qué manera te encuentras o cobras a una persona que rentó y se fue y no hay una relación entre quien renta con el organismo operador, ¿no? Más bien yo diría, a ver, de qué manera generamos condiciones para que a lo mejor en el sector comercio, por decir algo, en los que renta para un comercial, un local comercial, pues sí puede haber alguna condición diferente y se cierre el agua, ¿no? O tal vez, no sé, desconozco en este momento alguna herramienta que pueda tener el gobierno, pero al final el camino creo que es una relación entre particulares y así se tiene que resolver buscando hacerlo de la mejor manera, ¿no? Ok, para hacer las licitaciones. Uh-huh. Ok. Bueno, pues igual como gobernador pues nos sentamos y valoramos cómo hacerlo y de qué manera, porque también al final el camino nos afecta a todos, ¿no? Si el organismo está en una condición complicada, obviamente hay que manejar el recurso con honestidad, pues ver de qué manera juntos buscamos el esquema. Así lo he hecho siempre. Cuando tomé la decisión de la economía, de cerrar la economía, ahora en pongo el ejemplo de la pandemia, lo primero que hice antes de tomar las decisiones, pues le hablé a Carlos como presidente de la Cámara de Construcción y al resto de los organismos empresariales, me senté y juntos elaboramos el programa. No lo hice yo solo a ocurrencia mía. Creo que es una parte también fundamental del ejercicio del gobierno, que las decisiones que tome el gobierno tienen que estar orientadas y tomados en cuenta a quienes forman parte y a quienes va a afectar esas decisiones, ¿no? Y te permite tomar mejores decisiones. Bien, gracias. Sí, seguimos con las preguntas. Digo, dar constancia de ese tema, la verdad es que el programa Colima y su gente, que se llamó de reactivación económica del municipio de Colima, en el tiempo que el 8 era presidente municipal, fuimos convocados los organismos empresariales y pues a petición, porque lo que fuimos a pedir todo el tiempo, recordarán que nuestra industria inicialmente no fue catalogada como esencial, ¿eh? Aquí en Colima tuvimos la posibilidad de seguir trabajando, otros estados de la República, otros municipios, sí los pararon. Entonces, bueno, vale la pena el reconocimiento que hace Gabriel, muy atinadamente. Seguimos, Héctor. El ingeniero Héctor Mancilla, para servirle. El 8, te felicito por tu honestidad, ya tuvimos obra contigo y probamos tu honestidad, por eso lo digo. Una pregunta, ¿cómo le hará para conseguir los recursos de la federación? Porque ahorita en la actualidad pues, nos tienen prácticamente la lona, creo que se dan 11 centavos por cada peso que se recauda. Y hay entidades del sur que tienen hasta 8 pesos por cada peso, entonces son 100 veces más y esa ya es un desastre para cualquier estado. Ahorita ahí está lo que es el bloque de gobernadores opositores. ¿Tú qué harás para conseguir? Porque esto no puede seguir así. Nos tienen en la lona en todos los sectores, ¿no? Es mi pregunta. Gracias, Locho. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Por allá. Ovalle, por favor. Pedro Ovalle. Buenos días. Yo tengo una pregunta que en muchos años a lo mejor fue una petición. Yo creo que aquí involucra tanto al profesor Federico como al 8, que sería, y la seguridad, yo creo que es un tema que a la mayoría de los constructores nos preocupa. Por Colima no puedo decir mucho, yo creo que sí ha habido un cambio en los últimos años. Hemos visto a la policía, hemos visto a Vialidad ya equipados inclusive con cámaras. Espero que la inversión que se hizo en el C5 tenga resultados como la mayoría esperamos.
pero yo creo que esto se puede complementar y hemos visto lo que durante muchos años ha estado abandonado y son las casetas de vigilancia que en muchas colonias o en muchos fraccionamientos existen y se han dado para actualmente pues para mal uso pues. Yo creo que sería un buen complemento para el mismo C5, inclusive para una respuesta inmediata. Tenemos la que está rumbo a la cumbre, que está muy abandonada. Tenemos en varias colonias, pues, me ha tocado a veces hacer uso del teléfono de emergencia y la respuesta es muy lenta de los cuerpos de seguridad. Y tener equipadas las casetas, que en su momento se hizo la inversión, yo creo que sería bueno tener esa parte de respuesta inmediata, inclusive usarlas no solo para la policía, sino hasta para protección civil. Eso es mi pregunta. Una pregunta más para cerrar el ciclo de preguntas. ¿Alguien más? ¿No? Ya nos convenciste, se me hace. Alguien allá. Allá. Rodrigo Israel, de los jóvenes talentos de aquí de la CEMIC. Sí. Hola, buenos días a todas y todos. Pues mi intervención tiene que ver un poco más con, como joven, me gustaría saber, Locho, qué opinas de las intervenciones de urbanismo táctico. Creo que aquí en Colima se presta para que pudiéramos hacer varias, ¿verdad? Si bien SEDATU trae varias obras de este tipo a lo largo de la frontera del norte de México, pero creo que aquí en Colima, para bajar índices delictivos, para aprovechar las casetas de vigilancia, creo que se presta, existe la creatividad, ¿verdad?, por parte de arquitectas, arquitectos, ingenieros, ingenieras, que pudiéramos proponer algunos proyectos estratégicos para bajar índices de delincuencia y muchísimas otras cosas. Entonces, sí me gustaría ver tu opinión respecto a eso y también respecto a cuestiones con un enfoque más sostenible como ciclovías para el Estado y cuestiones de ese tipo. Y muchas gracias. Gracias. Bien, gracias. A ver, me comentaba usted, ingeniero Mancilla, del tema de qué hacer para que el gobierno federal o el recurso, qué haría yo para que el recurso, la inversión pública, pues venga para Colima. Esa sí más o menos la pregunta. Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y es parte a lo que vengo, para que en libertad decidamos lo mejor, aunque todavía no empieza el proceso para Patty, pero yo lo puedo hablar. Es fundamental que el Congreso de la Unión no lo tenga el presidente. Porque la política pública del presidente es precisamente eso. Y va a ser muy complicado, si yo sea el más brillante gobernador, pues ir en contra de las condiciones y la propuesta y la lógica de gobierno que tiene el gobierno federal. Por eso es importante ganar el Congreso. Por eso es importante en su momento, pues, voltear a ver otras opciones. Y en este caso, para mí, importante que Patty sea diputada federal. Porque mientras no le quitemos los dientes al presidente en el Congreso para seguir tomando decisiones y modificando las cosas, pues va a ser muy complicado. Se ocupa un balance, un contrapeso que hoy no existe. Entonces, es importante generar contrapeso. Sin embargo, pues claro que en este escenario que tenemos, pues no me tengo que quedar de brazos cruzados. Por eso lo decía al inicio. Tener una relación buena, institucional, no de pleito con el presidente, y tener la habilidad, como lo hago, para vender calzones y vasos en mi changarro, pues para ganar y vender la oportunidad que representa Colima. No creo que esa habilidad se tiene, tener una buena relación y motivar con proyectos reales, alcanzables, pues motivar el interés del gobierno federal hacia Colima. Creo que no hay otra. Por eso digo que lo más importante es lo que yo pueda hacer como gobernador, desde esa posición como gobernador, en este caso a través de la entidad privada y de las asociaciones en participación. Creo que va a ser fundamental en los primeros 3 años del próximo gobierno. Porque la lógica del gobierno federal es centralizar todo y no ejercer recursos. Me platicaba el otro día con Carlos, me decía que carreteras a nivel nacional prácticamente, me presumía un día que si habían hecho 40 kilómetros en estos 2 años, o algo así, era más este año. Pero ya se arrepintió ayer y me dijo que no, que ya no eran 40, que no era ninguno. Entonces, pues es lastimoso un país que no invierte en infraestructura, pues está destinado a convertirse en un país bananero que no tiene sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que estaré tratando de generar. En el otro tema de seguridad,
Recordarles que cuando a mi llegada al gobierno municipal, la policía el gobierno municipal de Colima no tenía la policía a su mando, no había policía. Yo pude haber dicho, ¿sabes qué? No asumo esa responsabilidad, que la agarre otro. Era más cómodo porque la policía siempre representa políticamente un riesgo. Al final del camino, también les decía el otro día en Manzanillo, si yo me hubiera esperado a tener las herramientas y los medios que debería haber tenido tal vez al inicio, pues nunca hubiera asumido esa responsabilidad. Pero si me dicen, oye, ¿cuál fue tu mejor decisión que tomaste? Haber asumido la policía, porque me permitió actuar y generar un modelo de justicia que involucra lo que ha hecho Azucena allá en el DIF, con la construcción de esta Procuraduría de la Niña, Niño y Adolescente, con el fortalecimiento del Instituto de la Mujer en un centro de atención a víctimas especializado en mujeres. Si yo les preguntara y les hubiera dicho a usted, oye, ¿cuántas pistolas creen que tiene la Policía Municipal de Colima a este momento? Dígame un... No, tú porque ya sabes, ingeniero. Tú ya has estado ahí como constructor, ¿eh? Como constructor. Nada más. No, ¿cuántas armas creen que tiene? ¿Cuántas? Por una cantidad. 1,500, son pocas. ¿Alguien más? Tenemos 30 pistolas en la Policía Municipal con 200 elementos. ¿Cuántas metralletas? Una metralleta. No porque no haya querido comprar a mí. Oye, Loche, llevas 2 años y medio, ya vas a salir. ¿Cómo que no han comprado pistolas? Bueno, quiero decirles que esas armas ni siquiera son de la Policía Municipal. Son del Estado. Entonces, cada turno antes de mi llegada, bueno, hasta hace unos meses, el turno era ilógico. O sea, llegaba el policía en la mañana y tenía que ir a la policía estatal, recoger su pistola, ir a registrar su turno a la policía municipal y salir a la calle. Se aventaban una hora. Y si en la policía estatal había un evento, alguna cosa, pues se aventaban 2 horas. Para ir a recoger la pistola, que nos preste el Estado para que la policía tenga pistola. Si yo hubiera visto, con ese escenario, pues yo creo que muchos no hubieran aceptado a la policía. Pero decidí asumir, no porque no hayamos comprado, desde la primera licitación compramos armamento, pero yo creo que al maestro Federico no le va a tocar ni siquiera recibirlo, va a tocar recibirlo hasta el otro alcalde, porque el proceso de que te entregue un arma a la Secretaría de Defensa Nacional tarda un tiempo, pero si yo no hubiera comprado las armas, dentro de 2 administraciones reciben las pistolas. Tienes que pensar hacia adelante. Asumí la policía, hoy la Policía Municipal de Colima es de las 10 policías más confiables en el país, con los asegúnes que se puedan tener. Hoy la Policía Municipal de Colima es de las mejores equipadas a nivel nacional y la mejor equipada a nivel local, porque el tema de la policía de seguridad no se atiende con más metralletas, con más pistolas. Se atiende generando un andamiaje que permita generar condiciones de construcción de ciudadanía. El 90% de las faltas que se cometen en una comunidad, en Colima, en el municipio, en el estado, en el país, pues son faltas administrativas. Que el borrachito que está tomando en la calle, que el ingeniero Lugo que tiene fiesta en su casa y molesta a Jorge Ramírez, que el señor que se envalentona y golpea a la señora o lastima a la familia. Son el 90% de las faltas. ¿Ustedes creen una mujer violentada? Porque nos pasa todo el tiempo en el DIF, en el ayuntamiento, que está siendo violentada, pues llega a la fiscalía. Para empezar, el escenario es realmente lamentable, llegar a la fiscalía. No sé si alguien ha ido a poner una denuncia a la fiscalía. Imagina una señora que trae el problema fuerte de violencia en su casa. Llega y luego le dice el Ministerio Público, bueno, a ver qué pasó. No, pues esto, a ver. Oiga, pero no trae ningún morete, es más, no trae ni sangre. No, pues va a esperar hasta que la mate. ¿Cómo sucede? Para que hagan algo. Oye, si atiendes el tema de origen, evitas que las cosas escalen a una condición mayor. Recientemente, el día de hoy, porque pues aunque estoy fuera, pues les he pedido a todos los directores que me avisen qué está pasando. El día de hoy me avisan en la madrugada que una persona muy conocida de ustedes fue encontrada aquí cerquita, parada en un semáforo, completamente dormido, alcoholizado, y se dieron cuenta por las cámaras que tenemos. Estaba un coche que seguía el SIGA, no era ninguno de los que está aquí, porque todos los veo. Yo no fui, pero estaba alcoholizado, no porque sea esta persona, porque pasa todo el día, pero digo porque es un referente, porque me di cuenta, porque alguien me habló y oye, ¿qué pasó? Y pues sí, estaba dormido, está grabado, estaba dormido en su coche alcoholizado,
en Niños Héroes rumbo a la estancia, en la madrugada, ya amaneciendo, parado. Oigan, si esos temas no los atendemos, ¿ustedes creen que la fiscalía va a hacer algo? No, porque como no se accidentó, porque no mató a nadie, porque no atropelló a nadie, porque no chocó con un semáforo, porque no chocó con otra cosa, coche, no pasó nada. Es más, ni su señora se dio cuenta. Se hubiera dado cuenta, pero no sabe que tenemos a la policía municipal. Que la policía municipal atiende a temas de ese tipo que evitan que escalen en lo que acabo de mencionar. Que esa persona hoy está en el centro de detención y que no va a salir hasta que se le baje la borrachera y que le ayudamos, porque yo prefiero que me tengan a mí ahí, siendo yo ese personaje, a que vaya a atropellar a alguien y a matar a alguien. Y que no le va a pasar nada, va a pasar hasta que se le baje la borrachera, antes que pase al juez cívico, porque ahora pasa al juez cívico. Antes se bajaba la borrachera, o antes de que se le bajara la borrachera, con 200 pesos llegaba el hijo, la mamá, el esposo, la esposa, quien fuera, pagaba y salía, pero ya y no pasaba nada. Hoy no. Hoy por lo menos tiene que pasar detención, o 36 horas, o trabajo comunitario, o paga una multa. La fiscalía no atiende esos temas. Los va a atender hasta que mate a alguien o tenga un accidente mayor. Esa es la importancia de generar un modelo de este tipo. Hoy, para pagar una multa de tránsito, tienes que ir ante el juez cívico. ¿Alguno hay una cuestión de tránsito? ¿Nadie? Usted tiene que pararse ante el juez cívico. Oye, como el lugar, usted estuvo ahí, pues está digno el lugar. Lo construyó más o menos bien construido el ingeniero Montaño. Le tocó a él la licitación. Son unas salas de primer mundo donde te paras ante el policía. Está el policía, está el juez. Y tienes la oportunidad de alegar lo que tú consideres conveniente. El juez te regaña como si fuera el padre de familia, pero tú también tienes la posibilidad de alegar porque no estaba la raya bien pintada o porque el policía te pidió mordida. O sea, generas una condición diferente. La mayoría de las personas reconocen su falta. Nadie la queremos pagar, pero todos reconocemos la falta. Entonces, esa fue la apuesta que seguimos en el municipio de Colima. Hoy el 8, Colima, ya no pasan robos, ya no hay robos, ya no hay... No, sigue habiendo, pues eso es un tema. Uno de los grandes problemas grandes que tenemos es las adicciones. Es un tema que duele, que lastima y que nos involucra a todos. Entonces, los índices delictivos en el municipio de Colima, desde mi llegada al día de hoy, han reducido entre el 20 y el 30% para los temas que acabo de mencionar. No se van a acabar. Tampoco me gusta presumirlos, porque si yo hoy digo eso, capaz de que alguno le robara una bicicleta ayer en la noche, se metieron a robar el cobre en alguna construcción que ustedes tienen, me van a decir, oye, el 8, mentiroso. Pero la realidad es que eso es. Entonces, no se va a acabar el problema con más metralletas, con más cuates vestidos como militares. La Guardia Nacional, con todo respeto, no sirve para nada. No hay aquí algún general. Pero no sirve para nada. Así como está, ¿eh? Porque ¿quién va a tener? Dicen que es una policía de proximidad. Pues son soldados vestidos de blanco ahora. Lo peor, no tiene ni siquiera Carlos dinero para pagar la gasolina de las patrullas. Andan pidiendo patrullas a los municipios para andar cuidando. Es un gasto innecesario, es una tontería. Cuando lo que debe hacer el gobierno federal es fortalecer las policías locales. Un soldado de esos se va a ir de aquí. El comandante, el general, se va a ir de aquí. Yo se lo dije una vez al general aquí en la zona. Estábamos en las mesas de seguridad. Y empezó el general actual a regañar a los alcaldes. ¿Qué? ¿Por qué no hacíamos no sé qué? Nos enseñó una radiografía ahí, pintó todo el estado y los municipios y decía, en tal lugar está el cártel de no sé qué y el cártel de no sé cuánto. Bueno, le puso nombres, le quedaban cortos al general. Si cada orden de la policía, si cada orden de gobierno hace lo que le corresponde, las condiciones cambian. Como alcalde hice lo que me correspondía. Como gobernador voy a hacer lo que me corresponde y que otros hagan lo que les corresponde. Es la única manera. Y le dije al general, oiga general, porque ya nos puso una regañada ahí él, ¿no? Y dije, pues este quién es para regañarnos, es grave. El municipio de Colima, yo, ante la Suprema Corte de Justicia, interpuse una controversia por la determinación de que la seguridad estuviera en manos del ejército. No porque no crea en el ejército, bueno, ya te creo menos. Pero porque la policía, el recurso... Y los soldados no son policías, los soldados son soldados y van a actuar como soldados. Lo que ocupamos es una policía en la que tú puedas confiar, que cuando le hables te conteste, como usted decía, hablo y no me contestan, que cuando tú les, aunque sea un tema menor, ahí esté la policía. Eso es lo que queremos. Y le dije, oiga general, si usted dice que en esos lugares está el no sé qué y el no sé cuánto y el no sé cuánto,
¿Por qué no va y los agarra? ¿Por qué no va y los agarra, general? Todo se quedó silencio como ahorita se quedó. No dijo nada el general y se acabó la reunión. Esa es la realidad. Cada quien tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde. No echarnos las culpas. Y todos, incluso en la iniciativa privada, en la vida privada, tenemos responsabilidad. La primera es con nuestros hijos. Esa es la realidad. La primera. Y de ahí para el real. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo creo. Gracias por su paciencia. Sé que todos tienen que ir a chambear. Ya esto se alargó. Las sillas están muy cómodas, pero ya veo que están un poco duras. Y gracias, Carlos, por la posibilidad de podernos, ¿cómo se llama?, comunicar. Gracias a ustedes por su paciencia. Espero no haber lastimado a nadie, pero así hablo yo. Procuro hacerlo con cuidado y pedirles que no dejen de ir a votar el día 6 de junio. Que lo hagan en libertad. Que lo hagan por la persona que ustedes consideren la mejor opción para Colima. Eso es lo que me motivó hace 20 años, es lo que me ha motivado históricamente. Motivar la participación de la gente. En ese ejercicio de libertad, pues ojalá con lo que conocen de mi persona, ojalá me logre ganar su confianza y podamos lograr el sueño de muchos. Felicidades y enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Pues no nos queda más que agradecer a nuestros invitados el día de hoy. En esta cámara vamos a recibir a todos los candidatos, pero ya sabemos por quién vamos a votar. Vamos a votar por aquel o aquella que lleve y encabece todas las necesidades, que haga equipo con nosotros, que tenga la sensibilidad necesaria y las capacidades probadas para hacer de Colima un mejor lugar para desarrollarnos en familia y como empresas. Muchas gracias, bienvenidos y muchas gracias a todos por su asistencia.